Hola amigos, soy CJ, y ahora soy detective. El mejor de la ciudad. Desde que estoy aquí, ha descendido la delincuencia un 99,9% XD. Ah, y este de aquí, como ya lo conoceréis, es Juan, mi ayudante. Oye CJ, ¿con quién coño estás hablando? Anda y que te jodan. Bueno, vámonos que ya se ha acabado mi turno. Como veis, esta es mi agencia. Es muy grande y está todo guapa XD. Joder, CJ, espérame. Y este de aquí es mi coche. Y tú bájate de ahí. ¿Que me baje de dónde? Venga, ya métete en el coche. Vale, pero porque yo me lo merezco. Juan, ¿tú de pequeño te caíste de la cuna? Unas cuantas veces. CJ, te cuento un chiste para no aburrirnos. No. Que sí, hombre. Mira, van dos en una moto y se cae el de atrás, y dice el de en medio, toma jódete que siempre me caigo yo, guajajajajaja. Joder, pero qué malo. Mira, se me ha ocurrido una idea. Como ya casi no hay delincuentes en la ciudad gracias a mí, vamos a celebrarlo. Vámonos a un bar de botellona y nos emborrachamos. Sí, botellona. Venga, acelera. Y conduce con más cuidado que este coche no lleva cinturones, coño. ¿Para qué nos ha reunido aquí, señor comisario? Bueno, señores, como sabéis, desde que está aquí el detective CJ ha descendido la delincuencia un 99,9%. Y a nosotros ya no nos tiene respeto la gente. Ya ni los gatos. Así que el departamento de policía nos vamos a poner las pilas, patrullaremos más a menudo, perseguiremos a los delincuentes en vez de dejarlos escapar porque corren mucho, y dejaremos de beber café y de comer rosquillas. Joder, esta cerveza está de puta madre. Pues no has probado este cubata. Juan, vámonos ya de aquí que llevamos más de 11 copas. Vete tú, yo me quedaré un ratito más. Vale, pero mañana a las 8 en la agencia. Mierda, verás tú ahora para conducir yo el coche. No veo mi torta y lo veo todo borroso. Menos mal que mi casa está aquí al lado. Puta madre, he atropellado a una anciana. Bien, ya he llegado a mi casa. ¿O es la de mi vecino? Bueno, da igual. Poned música mientras que llego a mi cuarto. Hasta mañana, amigos. Por fin he salido del trabajo. Ahora, a casita. Que tengo mucha hambre. Oye, ¿quién coño eres tú? Buenos días. Bueno, voy a la cocina a beber mi colacao de todas las mañanas. A beber colacao. Gluk, 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 gluk.
Bueno, voy a leer el periódico, a ver si dicen algo de mí o de mi agencia. Coño, un asesinato en mi ciudad. Llamaré a Juan y nos pondremos manos a la obra. ¿Sí, quién es? Oye, Juan, ¿has visto las noticias? Mamá, ¿eres tú? Gilipollas, que soy CJ. ¿Que si has leído el periódico? No. Da igual. Mira, ha habido un asesinato, así que ven a mi casa ahora mismo para ponernos a investigar. Vale, vale, ahora voy para allá. Bueno, CJ, ya estoy aquí. ¿A quién han matado? Vamos al coche y te lo explico por camino. Vale. Mira, han matado al jefe de la empresa de los colchones. No jodas. Ahora que me iba a hacer un descuento en un colchón de 90 por 90. Coño, no me cambies el tema y escúchame. Lo mataron anoche, mientras yo estaba durmiendo con la resaca. ¿Tú dónde estuviste? Yo, durmiendo. Oh sí, puta, ven pa' acá que te voy a meter mi aparato reproductor por tu coño. Juan. Juan. ¿Estás bien? Sí, es que estaba recordando una cosa. Bien, ya hemos llegado a la escena del crimen. Ahora vamos a buscar pistas. Ok. Pero la policía no encontró ninguna pista, así que nosotros seguramente que tampoco. Pero nosotros somos mucho mejores que la policía. Venga, ayúdame a buscar. Joder, CJ, yo no veo nada. Ponte gafas. Venga ya, en serio, no encuentro ninguna pista. Ten paciencia, alguna habrá. Oye, mira, aquí al lado había una obra. Bueno, ¿y qué? No sé, pero recuérdalo. Puede que más adelante nos sirva. Oye, CJ, hay algo que no me encaja. ¿Por qué la víctima se metió en este callejón en vez de ir directamente a su casa? Además, en este callejón no hay ninguna casa, por si iba a la de un amigo. Tienes razón. Corre, vamos al coche y vayamos a la casa de la víctima. Le preguntaremos a su esposa, a ver si sabe algo acerca de eso. Vale. Mira, CJ, una pregunta tonta. Venga, pregunta. ¿Sabes dónde vive la esposa de la víctima? Hostia, es verdad. Bueno, vamos a buscarlo en las páginas amarillas que hay en la guantera del coche. A ver. Coño, PJ, no sueltes el volante que nos la pegamos. Mira, aquí está. Calle Colchonera, número 2014. Corre, vamos cagando leches. Acelera. Pero si vas conduciendo tú. Excelente. Bueno, es aquí. Coño, vaya casa que tiene el hijo de puta. Por favor, un respeto a nuestros difuntos. Perdón. Juan, voy yo solo. Tú espérame en el coche. Vale. Joder, pedazo casa. Bueno, a lo que iba. Hola, ¿hay alguien en casa? Soy detective. Sí, estoy en mi cuarto. Hola, buenos días, soy el detective CJ. ¿Es usted la esposa del señor Rogelio? ¿El de los colchones? Sí. Bueno, quería hacerle unas preguntas. ¿Sabe si su marido se encontraba a escondidas con alguien en el centro de la ciudad? Que yo sepa, no. Bien. ¿Y sabe si su marido estaba relacionado con una obra? Sí, me dijo que iba a trasladar su empresa al centro de la ciudad. Interesante. Una última pregunta. ¿Su marido iba al trabajo en coche o andando? Siempre iba en su coche antiguo color rojo. Creo que es un picador. Muchas gracias. Ya me voy. Adiós, guapetón. Joder, a la tía le botaban las tetas, muajajajaja. Un momento, ¿dónde coño está mi coche? ¿Y dónde está Juan? Ahora que me empezaban a encajar las piezas. Esto es muy extraño.